anunciábamos la semana pasada que teníamos la presentación de ese coleccionable. Este año es un año muy especial para las fiestas y para el municipio porque se cumplen 100 años de esa primera alfombra que se confeccionó en la Plaza del Ayuntamiento como ofrenda al Corpus Christi. En el año 1919, es verdad que existieron otras alfombras anteriores, pero en ofrenda al Corpus Christi fue la primera y se cumplen en esta ocasión pues 100 años. Y como tal, pues se ha preparado numerosas actividades que tienen que ver con esa conmemoración de los 100 años para que no pasen desapercibidos, tanto de la Asociación Arte Arena, se han preparado diferentes exposiciones que se irán desvelando y luego domingo entrará con mucho más detalle, además de otras actividades, igual que la Asociación de Alfombristas, pues también tiene una programación especial para conmemorar esos 100 años. ¿En qué se basó precisamente esa idea? Pues en celebrar los 100 años de la primera alfombra que hizo don Felipe Machado y Benítez de Lugo, allá por 1919, y de quien aquí tenemos detrás de las cámaras a un bisnieto, don Luis Rodolfo Schoenfler Machado, que ha venido a estar presente y que consideramos que es un bonito detalle de su parte. La alfombra, cuando empezamos a trabajarla, pues la intención era crear algo diferente, que esos 100 años se notaran. La primera idea, pues la primera alfombra que se hizo fue un solo tapiz, pues vamos a hacer un solo tapiz este año también. Y es lo que vemos en el triángulo grande que tiene una cenefa naranja. Ahí está todo el primer espacio de lo que serían los elementos religiosos y sociales de la alfombra. Como ven, hay tres espacios también definidos ahí dentro, donde se ve a Jesús dando una parábola a la gente, donde se ven después todas las imágenes de la primera, del primer plano, pero donde en esa composición que está hecha, creando imágenes de distintos pintores, artistas y imágenes extraídas de fotos de hoy en día, hay dos imágenes o dos formas de ver la composición importante. Una que está creada por la triangulación entre Jesús cuando predica al pueblo, pero que con la mirada está viendo al niño que está en primer plano con la mano por fuera del tapiz, y al mismo tiempo en la otra parte del triángulo visual tendríamos a San Francisco de Asís, donde con la mirada está viendo a Jesús y con el dedo está señalando al niño. Esa es una triangulación que forma parte de la composición importante del tapiz. Pues no cabe duda que el cierre de la plaza que ya se ha producido, los primeros trazados que ya se han realizado y el plasmado del boceto que hoy estamos presentando es señal inequívoca de que comenzamos la cuenta atrás para los días más importantes de esta Villa Orotavense. Por tanto, gracias por la presencia de todos, gracias a don Francisco, Delia, Domingo, y gracias a cuantos también detrás de las cámaras pues han querido hacerse presentes para este acto. Como bien se ha dicho ya, conviene remarcar el motivo de estas fiestas y el objeto del boceto que vemos y que en menos de dos meses estará plasmado en la plaza de nuestro ayuntamiento. Hacemos alfombras, esta alfombra ya centenaria de Arenas del Teide, porque queremos realzar la adoración de nuestro pueblo y de nuestra gente a la presencia real y permanente de Jesucristo resucitado, Hijo de Dios, que ha querido quedarse con nosotros en medio de su pueblo, hecho Eucaristía. Todas las alfombras, las de las calles, la de esta plaza, esta alfombra se piensa, se elabora y se disfruta porque se hace para ensalzar con el cántico de la mejor de las alabanzas, hecho arte, el regalo de Dios hecho pan de vida, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Bueno, después de estas palabras magníficas, intelectuales, doctas y centradas que hemos podido escuchar, francamente que tenemos que darle el valor auténtico a la oportunidad que nos ha dado la propia historia de poder ser partícipes de una fecha tan importante como la que este año cumple ese tapiz central que ha marcado la historia viva de nuestro pueblo a lo largo de muchísimos años. Ya tuvimos la suerte, algunos de los que estamos hoy aquí, de hace unos cuantos años atrás, en 1997, cuando las alfombras de las calles cumplieron 150 años.
ya han pasado 22 años. Ahora estamos cumpliendo pues otra fecha importante, 1919-2019, un siglo de historia viva. Este año pues no basta sino verla, hemos vuelto otra vez a hacer una alfombra rupturista. Una alfombra adecuada a los tiempos en los cuales estamos. Una alfombra fruto del consenso y del acuerdo unánime de todos los sectores para plasmar, opino yo, una alfombra desde el punto de vista estético magnífica y que unirá la historia del año 1 en el año 19 a la historia del año 100 en el año 2019 en el cual estamos.